Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en un nuevo InfoClaxo, en la edición número 126 en tiempos mundialistas, de seguramente muchos fanáticos y fanáticas del fútbol ahí disfrutando de los partidos, muchos de nosotros también, pero hemos decidido que obviamente la lógica brutal de las desigualdades continúa. Lo escuchábamos en la columna pasada de Karina Batiani, en donde realmente seguir hablando de algunas cuestiones muy básicas que lamentablemente no solamente no van a terminar en este momento mundialista, sino muchas de ellas en un mes estarán en peor situación, en situación más dramática. Por lo tanto, seguimos hablando de otras cuestiones, sin perder el eje, tratando de poner algunas de esos temas centrales de nuestra América que consideramos que son fundamentales. Y hoy, con varias cosas. En minutos nomás estaremos con Karina Batiani, que va a estar hablando seguramente con nosotros sobre el 25N, el Día de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, conmemorado el pasado viernes. Bueno, estará dándonos algunos detalles sobre esta jornada. También estaremos viendo algunas cosas importantes de coberturas muy recientes. Estuvimos en la edición número 15 de la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que celebró del 7 al 11 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, conferencia de, bueno, de la gente de la CEPAL, ONU Mujeres, en donde realmente hubo muchísimas actividades, fue muy importante, y ahí tuvimos varias entrevistas. Así que estaremos viendo una entrevista con Deolinda del Valle Carrizo. Ella es integrante del movimiento campesino de Santiago del Estero, más conocido como el MOCASE, y también del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Argentina. Bueno, realmente muy interesante lo que tiene para decir Deolinda con respecto a lo que viven, a sus luchas del feminismo en un territorio y un espacio rural. Bueno, realmente muy, pero muy interesante. En un ratito estaremos viendo esa entrevista. También estaremos viendo la entrevista con Francilene Martins, una brasileña radicada en la Argentina, investigadora en estudios africanos y del movimiento interdisciplinario de la mujer, género, feminismos y etnias. Bueno, también ella con nosotros. Y Natalia Moreno Salamanca. ¿Quién es ella? Es la directora del Sistema Distrital de Cuidado de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, de la Secretaría Distrital de la Mujer de Colombia. Bueno, vamos a ver la entrevista esa porque nos va a contar el detalle de las manzanas de cuidado en Bogotá, del cual tendremos mucho más material. Estábamos la semana pasada desde Bogotá hablando un poco de eso. Bueno, nos traerá algunos detalles más realmente muy, pero muy valiosos. Y también estaremos recibiendo a Pablo Omaro, director de investigación de Claxo, que nos estará contando algunas novedades o algún análisis, como solemos hacer también con él. Nos encantaría tener su participación, que nos cuenten algunos detalles de por dónde están, por dónde van las cosas en sus territorios, y que se sumen a los debates que proponemos desde el InfoClaxo, o sumen otros aquí. Así que estamos dispuestos a leerlos y a leerlas, a que nos envíen sus mensajes y que participen activamente de este InfoClaxo en su edición 126. Separamos y ya estamos recibiendo a nuestra primera invitada. Continuamos en el InfoClaxo y la semana pasada ya habíamos tenido un adelanto de alguno de estos temas en las redes de Claxo, el 25N, que fue una jornada con muchísimos materiales dando vuelta, y creo que la directora ejecutiva de Claxo va a ir por ahí. Karina Batiani, bienvenida al InfoClaxo nuevamente. ¿Cómo estás tú y desde dónde estás? Hola Gustavo, hola a todos y todas, como siempre un gusto saludarles miércoles a miércoles, esta vez desde México, Oaxaca en este caso, donde estamos participando del Congreso, el 11º Congreso de ALASRU, la Asociación Latinoamericana de Sociología Rural, con quien Claxo articula distintas acciones en el marco, por supuesto, de todas las temáticas vinculadas a lo rural, lo agrario, lo territorial. Y bueno, esta semana nos encontramos desde aquí participando. Quería efectivamente, si les parece adecuado, dedicar la columna de hoy al 25 de noviembre, ya que la semana pasada
pasada, bueno, con las actividades del comité directivo, estuvimos dedicados a otros temas. Tomar esta fecha que sin duda es bien importante para uno de los temas más complejos en términos de desigualdades de género, que es la violencia basada en género. Como hemos dicho en otros espacios aquí en Infoclaxo, la pandemia permanente, no la del COVID, que podemos pensar quizás que estamos en un momento pospandémico, sino esta pandemia permanente de la violencia de género, de la violencia contra las mujeres. Los 25 de noviembre son el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y efectivamente se toma como una fecha emblemática para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres, sobre las personas al ser discriminadas por su género, y reclamar además políticas para poner fin a esta situación de violencia, para erradicar, ojalá, la violencia basada en género. Se inició, además, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, se inició, digamos, en una reunión del movimiento feminista latinoamericano en 1981 para recordar la fecha en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal en República Dominicana. Efectivamente, nuestra región latinoamericana y caribeña enfrenta graves problemas debido a, bueno, toda la situación de pospandemia que venimos atravesando desde 2020, pero no nos tenemos que olvidar de esta otra pandemia, la pandemia que hace años que nos afecta, que es la violencia contra las mujeres y las niñas, y es una de las más graves violaciones de los derechos humanos en América Latina y el Caribe. Hoy podemos decir que esta violencia afecta en la región latinoamericana y caribeña a una de cada tres mujeres a lo largo de su vida. Eso nos muestran todos los estudios a nivel internacional que hay sobre el tema. Son sin duda cifras alarmantes, cifras, digamos, que nos tienen que llamar rápidamente a la reflexión, pero sobre todo a la acción, para pensar políticas, para pensar medidas que permitan superar esta situación. Además, recordemos que esta situación que era preexistente a la pandemia del COVID-19, justamente lo que observamos durante los momentos más duros de la pandemia, los momentos del confinamiento, fue un aumento de la violencia basada en género y además una insensibilidad en las políticas que se tomaron por parte de los gobiernos frente a este tema. Es decir, a nadie se le ocurrió pensar cuando se decretaron los confinamientos que para muchas mujeres eso se convertía en una trampa mortal, confinarse junto a sus agresores o a sus potenciales agresores. La violencia basada en género, como dije, es una forma de manifestación extrema de la desigualdad de género. Una forma, digamos, que afecta a las mujeres y a las niñas, principalmente por eso, por su condición de género y por su posición subordinada en la sociedad. Y las consecuencias que tiene la violencia basada en género para las personas que son víctimas de esta violencia son sin duda devastadoras, pero además prolongadas en el tiempo. No es solamente el efecto en el momento concreto que puede ocurrir la situación de violencia, sino que son consecuencias que se prolongan y que afectan la salud física, el bienestar mental, la salud desde el punto de vista también emocional de las mujeres y de las niñas. Además, esta violencia no conoce fronteras, ni fronteras geográficas, ni fronteras culturales. Es una forma de violencia que está lamentablemente globalizada, que no distingue clases, que no distingue raza, etnia o grupos etarios o grupos distintos de pertenencia y que está dirigida a las mujeres y a las niñas por la simple razón de ser eso, mujeres y niñas. Se expresa en diferentes dimensiones, en la violencia física, en la violencia sexual, en la emocional, en la económica, en la institucional, entre otras dimensiones de esta violencia. Y también, es bueno decirlo, no hay un perfil específico de víctimas de violencia, porque alcanza con ser
niña o ser mujer para ser potencial víctima de esta violencia. Los datos recientes que ha publicado la CEPAL por medio de su Observatorio de Igualdad de Género para América Latina y el Caribe nos hablan de que en 2021 hubo casi 4.500 mujeres que fueron víctimas de femicidio o feminicidio en los 29 países y territorios de la región que reportan información sobre este tema. Víctimas de femicidio o feminicidio que sin duda son la forma más dramática, más extrema de esta expresión de la violencia. A su vez, esto más o menos son unas 12 muertes violentas de mujeres por razón de género que se dan cada día. En un día como hoy vamos a perder 12 mujeres más víctimas de feminicidio. Sin duda que los estados de América Latina y el Caribe han dado algunos pasos en términos del reconocimiento de este problema y también han expresado, digamos, algunas políticas o algunas normas, han avanzado en la aprobación de leyes, de protocolos, en la construcción en muchos países de institucionalidad específica para atender este problema, pero nada de esto ha sido suficiente porque, digamos, los datos más recientes nos muestran de que el fenómeno no está en disminución, digamos, el fenómeno sigue siendo de la misma intensidad. Cuando digo el fenómeno, estoy hablando obviamente de la violencia basada en género y de los feminicidios. Si miramos las cifras entonces de 2021, de los 18 países o territorios de América Latina que proporcionaron información, y recordemos que el tema de la información también aquí es un problema, porque digamos, los datos que se registran siempre implican subregistros, es decir, casos de violencia o casos de feminicidios que no llegan a ser reportados o que no llegan a ser registrados en las estadísticas oficiales. Pero si miramos esos datos, subregistros, pero datos al fin, podemos decir que de los 18 países o territorios de América Latina que proporcionaron información, 11 presentaban una tasa igual o superior. O superior, perdón, a una víctima de feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las mayores tasas de feminicidio en América Latina en 2021 se registraron en Honduras, con casi 5 casos por cada 100.000 mujeres, en República Dominicana, prácticamente 3 casos por cada 100.000 mujeres, El Salvador, con 2 casos y medio por cada 100.000 mujeres, Bolivia, prácticamente 2 casos, y Brasil, en la misma situación. Ahora, si miramos el Caribe, tenemos que en 11 países y territorios que también dieron información sobre este punto en el Caribe, Belice y Guyana presentaron las mayores tasas de feminicidio, 3,5 y 2 por cada 100.000 mujeres en estos países del Caribe. También me quiero aprovechar para mencionar este fenómeno en términos etarios, porque digamos, las cifras disponibles nos muestran con mucha claridad que son las adolescentes y las jóvenes entre 15 y 29 años las que componen el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos de feminicidio, de acuerdo siempre a los datos del Observatorio Internacional de Género de la CEPAL. Además, hay algo que creo que nos tiene que llamar a la reflexión y es que hay prácticamente un 4% del total de estos feminicidios que corresponden a niñas menores de 14 años. Entonces allí tenemos un tramo etario, ¿verdad? El de 15 a 29 y también este último que acabo de mencionar que debería llamarnos a la reflexión. Además, si hablamos de niñas y también de adolescentes, la violencia de género y particularmente los feminicidios también afectan a las niñeces y a las adolescencias en términos de la pérdida de sus madres o sus cuidadoras, que son las víctimas de violencia de género, es decir, niños, niñas que quedan sin sus madres o sin sus referentes cuidadoras
a causa de este problema o de esta pandemia que afecta a nuestra región. También, ya que estamos mencionando datos, decir, Gustavo, que queda un trabajo muy importante pendiente en materia de la información, justamente estadística, para poder dar con precisión los datos de cómo esta pandemia de la violencia de género está afectando a la región. Se ha mejorado, lo dice así el Observatorio Internacional de Género de la CEPAL, pero todavía queda mucho por recorrer. Y hace 2 semanas, como bien sabemos, porque estuvimos allí, estuvo también el equipo de Infoclaxo cubriendo todo este fenómeno, en la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, que se realizó allí en Buenos Aires 2 semanas atrás, los estados que forman parte de la CEPAL, los estados miembros de América Latina y el Caribe de la CEPAL, se comprometieron una vez más a lograr una recuperación transformadora con igualdad de género orientada a la sostenibilidad de la vida y a transitar hacia la sociedad del cuidado. Bueno, cuando vemos ese compromiso que han tomado los estados, evidentemente uno de los elementos centrales, perdón, es seguir trabajando, y así lo dicen las resoluciones de la CEPAL, en adoptar e implementar leyes, políticas, planes de acción y programas educativos de sensibilización, de prevención y de atención hacia las formas de violencia por razones de género, además de trabajar también en, digamos, la sanción y la erradicación de estas formas de violencia, como dijimos, que afectan a las mujeres, las adolescentes, las niñas, en toda su diversidad y en sus diferentes ámbitos y manifestaciones. Creo que esta resolución es importante, que esta resolución que se tomó en la última Conferencia Regional de la Mujer, en anteriores también se había incluido esto en los acuerdos, y es momento de que de una vez por todas los estados de América Latina y el Caribe tomen este tema con absoluta prioridad, con absoluta seriedad para entender que esta sí es una pandemia que afecta permanentemente a nuestra región y que las políticas públicas, los planes, los programas, las acciones que se puedan desarrollar desde e impulsar desde los estados son absolutamente centrales para prevenir y para erradicar la violencia de género. Y aquí el estado no es un actor más, es un actor protagónico en términos justamente de esas políticas en contra de la violencia basada en género. Quería entonces aprovechar, aunque unos días después del 25N, este espacio en Infoclaxio para referirme al tema. Clarísimo, Karina. Tú decías unos días después, igualmente desde el viernes estuvimos viendo inclusive varios videos tuyos anunciando algunos datos de estos junto a otras académicas que hablaban sobre el tema, y me quedo con esta relevancia, porque ha sido bueno, del dato concreto de lo histórico, de lo que sucede en el día a día, del riesgo brutal en el que están muchísimas mujeres en muchos lugares del mundo. Pero me quedo también con esta necesidad particular. O sea, sin datos no se releva claramente el fenómeno, y si no se releva claramente el fenómeno, hay un riesgo grande de que algunas políticas públicas, no sé si lo ignoren, pero en todo caso no le den el espacio suficiente, ¿no? Sí, en todo caso, digamos, subregistran o el impacto que nos muestran los números, que ya es muy importante, sabemos que es menor al que ocurre en la realidad, por algunas denuncias que no se realizan, por algunos casos que no llegan a los registros oficiales y por lo tanto no están en estas estadísticas. Se trata de eso, ¿verdad? De mostrar la importancia, el dramatismo que tiene este tema y en definitiva de exigirle a los estados de América Latina y el Caribe que garanticen el derecho de todas las mujeres y de todas las niñas a vivir una vida libre de todas las formas de violencia. Ese es o ese debería ser el compromiso principal de los estados de nuestra región latinoamericana y caribeña. Karina, clarísimo, muchísimas gracias. Si te parece ahí con la imagen de las hermanas Mirabal, que en ese hecho tan dramático, pero que se terminó transformando en una jornada de lucha y de visibilización,
Si te parece, nos volvemos a encontrar dentro de una semana. Me quedé intrigado ahí sobre algunas cosas de Alasru, ¿no? De cómo avanzó ese encuentro. Entiendo que es muy interesante y sabemos de la conexión importante entre Claxo y esa organización, entendiendo también que las dinámicas rurales son también un eje al día de hoy muy importante de nuestra América, ¿no? Así que entiendo que debe haber discusiones muy interesantes ahí. Absolutamente, aquí está toda la discusión en marco bueno, de las dinámicas territoriales, las dinámicas ambientales, las dinámicas alimentarias y de la producción justamente, digamos, agroalimentaria, temas que están con tanta relevancia hoy en nuestra región en el marco de esta crisis que estamos atravesando, ¿verdad? Si te parece bien, la próxima semana podemos eventualmente dedicar este espacio de InfoClaxo, esta columna semanal, a bueno, alguna de las discusiones de este evento que comenzó hace ya un par de días aquí en Oaxaca y que continúa hasta el viernes próximo. Si te parece, asumo ese compromiso entonces y podemos con gusto conversar de alguna de las temáticas que aquí se están discutiendo y ojalá también de las alternativas o de las propuestas que de este Congreso de Alasru surjan para la región latinoamericana. Latinoamericana y caribeña. Perfecto, entonces hecho el compromiso ahí y le recordamos a la gente, Karina, que tanto una nota que incorpora parte de lo realizado en este congreso, de las actividades, también pueden entrar a la página web de Claxo y voy en particular a una de las notas que está teniendo especialmente impacto en las últimas horas. Qatar es un símbolo de no respeto a los derechos humanos que tiene que ver con tu última columna realizada desde Bogotá, que realmente está teniendo mucho impacto también el material del video. Así que tanto esto como el resto de los materiales en Claxo.org, en Claxo TV y en las plataformas también de podcast. Karina, muchísimas gracias por el encuentro y excelente jornada ya por México. Muchas gracias y seguimos entonces en contacto. Nos vemos el próximo miércoles. Karina Batiani, directora ejecutiva de Claxo, aquí en el InfoClaxo. Separamos y tenemos mucho más en el programa del día de hoy. La lucha desde el movimiento campesino y desde algunas provincias argentinas como Santiago del Estero, en la ruralidad, evidentemente es compleja, es dura, pero es muy impactante. Diolinda del Valle Carrizo es una de esas lideresas del movimiento campesino de Santiago del Estero, más conocido como el MOCASE, y también es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena de la República Argentina. ¿Cuáles son esas luchas que llevan desde el movimiento campesino? ¿Cuáles son las luchas de los feminismos dentro del movimiento campesino, en general muy enmarcado en masculinidades, en situaciones machistas? Bueno, muchas de estas cosas nos comentó en esta entrevista realmente muy valiosa Diolinda del Valle Carrizo. Y la verdad que la idea es poder conocer un poco cuáles son los desafíos en diferentes lugares, tanto el feminismo como la lucha por la tierra. Sabemos que y empezamos a ver un montón de líneas que se empiezan a unir entre los feminismos y las luchas por la tierra, sobre todo en lugares donde la lucha por la tierra es muy compleja y donde todavía los desafíos son enormes. Pero ¿cuáles son para ustedes esos desafíos que unen las luchas de los movimientos de mujeres con las luchas por la tierra en el movimiento de ustedes? Y bueno, las mujeres campesinas, indígenas, también luchamos y luchamos por la tierra. Si bien en todos estos años hemos ido y hemos estado en la organización y continuamos en una organización mixta, bueno, hoy ya no se puede decir mixta porque es con integrantes de diversidades también que han ido empezando a estar presentes y también son parte de ese reclamo histórico de acceso a la tierra, de acceso a la justicia. Y en estos momentos una de las luchas que creo que nos atraviesa es por el acceso a la alimentación, con las luchas urbanas, con los territorios que también están en disputa. El acceso a la alimentación y un ambiente sano,
muchas de las comunidades que luchamos por la tierra, estamos resistiendo, somos judicializadas, criminalizadas las familias, también tenemos que a veces sortearnos entre el hospital y algunas salas de primeros auxilios por el tema de las intoxicaciones por las fumigaciones de los monocultivos que se implementan en el territorio, ya sea Santiago del Estero, o sea Córdoba, Formosa, bueno, los desmontes que continúan permitiendo el avance de la frontera agropecuaria a quienes especulan, concentran y mercantilizan la tierra, ¿no? ¿Tú específicamente dónde resides, dónde vives? En Santiago del Estero, casi límite con el Chaco, en un territorio donde prácticamente se está, bueno, en plena disputa con el agronarconegocio, le decimos así, porque se van instalando incluso en las fronteras provinciales para desde ahí operar quienes dicen que se siembran y cosechan soja, en medio de eso exportan otras sustancias. Nosotros no tenemos la prueba, pero cuando se empieza a hablar y se empieza en los puertos de Rosario a incautar en otros países la procedencia de los granos de Argentina, nos damos cuenta del circuito que tiene, ¿no? Y esa lucha es muy desigual por los movimientos de campesinas, digo, cuando tienen que presentarse frente a la justicia, el acceso a la justicia, el acceso a las cuestiones más básicas, frente a los grandes terratenientes, digo, debe ser muy complejo. Bastante complejo, no solo por las distancias, los medios de movilidad, los recursos para poder trasladarse, y normalmente hay como 200, 300 kilómetros, depende de dónde sea el juzgado, y se va por una o dos horas a hacer unas declaraciones. Hemos tenido antes de ayer una familia de la comunidad de Villa Brana, que sus integrantes han sido denunciados por usurpación, pleno juicio civil por la causa. Han sido detenidos, 13 días detenido el compañero por un invento de una denuncia, que eso termina también penalizando la situación por la tenencia de la tierra, que en el fondo es el problema de la tenencia de la tierra, ¿no? Acto seguido a este, cuando se hace resistencia a un desalojo, que también ha sido una orden de desalojo con muchas cuestiones turbias, con estafa de por medio, han sido denunciadas las familias que pelean por su derecho y más los compañeros y las compañeras que han acompañado, ¿no? Eso implica, por un lado, tener la cobertura jurídica, el acceso a un abogado que te represente como corresponde, que normalmente la familia que no es tan organizada, cualquiera puede representarlo y no termina de comprender la lógica de la cual se manifiesta la familia, ¿no? Por el modo de vida productivo, por el espacio que han venido sosteniendo por generaciones, y por todo lo que implica, ¿no? En lo cultural, lo social, lo económico, incluso lo político. Actualmente tenemos una ley de reparación histórica de la agricultura familiar campesina indígena que no está reglamentada. En ella lo primero que se ha hecho, apenas se ha terminado el artículo 19, es en todas las provincias prácticamente llover las denuncias y llover las órdenes de desalojo. Y en ese sentido, desde las organizaciones y movimientos de Argentina, en las organizaciones territoriales de la agricultura, de la pesca artesanal también, pedimos que eso haya una reglamentación. Ahora se ha puesto un ente que es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena, que vendría a ser como un pasito más, creemos nosotros, a esa demanda que es histórica, ¿no? Para un sector que ha sido no solamente invisibilizado, sino con políticas neoliberales de los años 90, a que fueran expulsados de sus lugares de vida, ¿no? Y no se comprende que es, hoy por hoy, el modo de vida campesino indígena, el modo que garantiza una producción agroecológica, sana, diversa, es trabajo, es arraigo, es enfriar el planeta, es alimentar y tener acceso a alimentos accesibles para toda la población. En este camino tú nombraste una de las situaciones seguramente también más complejas que se están viviendo, que tiene que ver con los agrotóxicos, y entiendo que como derivado, aparte de los niveles de toxicidad, los daños a la salud brutales
también la lógica del monocultivo, digo, que devasta en otros posibles cultivos. Si quieres contarnos un poco cómo se va expandiendo esa frontera muy dramática. La frontera agropecuaria, cuando dicen se expande, es esto, ¿no? A la medida que va avanzando, para acaparar tierra, los empresarios, ya sean de capitales nacionales, que normalmente no lo son, son capitales internacionales, con los cuales van teniendo para la exportación los granos, es avance del monocultivo, desplazamiento de comunidades enteras. Desplazamiento de comunidades enteras es hambre en nuestro país, es desocupación, es tener personas sin trabajo, sin ninguna seguridad social. De hecho, bueno, hay una economía popular que todavía sigue reclamando algunos derechos que también tenemos como productores desde esa otra lógica que no es del mercado, ¿no? Avances, desplazamientos, expulsiones, contaminación de nuestro planeta, es la extinción también de flora, de fauna y de alimento, de los cuales las poblaciones autóctonas, las poblaciones locales dependen de ello, de la algarroba, del piquillín, de la tuna, de la miel de abeja, del mestizo, de la llana, y podemos seguir así, de las raíces, de sus, los matacos, las liebres, conejo, bueno, un montón de diversidad que hay, se pierden, se extinguen. Pero a ver, contanos cómo funciona, digo, porque entiendo que por ahí hay alguien que nos está viendo y que dice, pero bueno, si supuestamente están evitando algún tipo de insecto que se coma el monocultivo, ¿por qué? ¿Ustedes qué ven que destruye eso que echan para supuestamente evitar esos insectos? Bueno, después del desmonte, lo que hay es acordonamiento de los montes muertos, y si hay algunos animales también se prenden fuego. Después de eso viene la fumigación para matar cualquier planta que pueda afectar al cultivo que vayan a poner, que en muchos de los casos empiezan con la soja, después rotan con maíz, pero siempre van fumigando. Y cuando echan glifosato, por ejemplo, es para que la soja tenga el rendimiento que requiere, y más en la zona de secano, no estamos hablando de la pampa húmeda, que también ponen agrotóxico, ¿no? Pero en la zona de secano, el ecosistema o el sistema natural es muy frágil. Entras a desmontar, tenemos la salinización, la desertificación, y bueno, ni que hablar, las sequías que hoy por hoy son más prolongadas, y la familia que hemos resistido en los lugares y que vivimos, hoy tenemos en nuestra zona hay 7 meses sin ninguna lluvia, entonces dependemos del pozo, de agua de pozo, que es muy poco, pero no hay pasto para los animales, porque se crían a campo abierto, como nosotros decimos, tienen sus montes, pero el pasto natural no crece. Y de políticas estatales son muy pocas las que llegan para poder, no sé, reparar o un poco la pérdida que se tiene en la familia, o sea, se mueren chivas, vacas, chancho, y bueno, que habla de las gallinas y otros animales, aves de corral, ¿no? Toda esa cuestión no está vista, y hoy por hoy se anuncian subsidios, pero para grandes, medianos productores que hacen grano, ¿no? Y todas las otras familias estamos, bueno, de espectadores, y eso es algo... es un desafío, no solamente provincial, nacional, sino latinoamericano, que es una realidad que en toda América Latina el tema de la tenencia, de la tierra, los territorios de las comunidades campesinas e indígenas se avasallan muchas veces para implementar los capitales financieros de extractivismo. Y Olinda, ¿qué es lo que te hizo entrar en la lucha? Digo, ¿en qué momento decidiste que entrabas en la lucha o no había otra salida? Y bueno, yo he mamado la lucha desde el bisabuelo, que era uno de los últimos caciques, se autodenominaba, del pueblo Vilela. Mis padres se han organizado y mis abuelos se han organizado en el 86, 87 por la tierra. Nosotros nos habían cercado, nos habían cortado prácticamente el patio de donde jugábamos con nuestros hermanos y bueno, los primos, toda la familia. Y bueno, después ha nacido el MOCASE en el año 90 y bueno, han sido de alguna manera cofundadores de esa instancia que hoy, bueno,
después de 33 años sigue estando, existiendo, no solamente trabajando en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas. Y a nivel nacional es eso, lo que hemos ido construyendo, esa alianza con las periferias, ¿no? Con las periferias en disputa, sobre todo con los jóvenes, con la juventud, para que puedan tener una vuelta al campo. Y algunas experiencias hemos ido construyendo, sobre todo en espacios y tierras fiscales, que nos permita tener un regreso a la tierra de familiares o no familiares, pero quien quiera tener un pedazo y la oportunidad de producir, de hacer, de recrear su vida en ese lugar. Y que es algo, creo que es un desafío para todos y todas, eso, de que la redistribución de la tierra, la desconcentración se haga de un modo que nos permita continuar a quienes queremos seguir en la tierra y a muchos otros volver para producir, ¿no? Porque hay quienes sí compran un pedazo de tierra para el country, para el descanso del fin de semana, y no. Nosotros demandamos otras políticas que tengan que ver, incluir a las poblaciones y familias campesinas que necesitan pedazos de tierra, que muchos, ¿no? En nuestra organización también hay muchos que alquilan la tierra para poder producir, porque saben hacer eso nomás, y los alquileres más los insumos es absolutamente caro, y las condiciones de vida son muy precarias en los lugares donde no les permite construir, donde los valores son en dólares, las cosas que compran, y a la hora de venta son en peso. Bueno, esa complejidad total así, bueno, creo que la vamos a terminar de alguna manera charlando ahora en un encuentro que vamos a hacer a nivel nacional el 6 y 7 de diciembre, que es el Congreso de la Tierra, la Producción y la Casa Común. ¿En dónde? Aquí en Ezeiza, Buenos Aires. Te hago una consulta más, porque estamos en un encuentro de mujeres. ¿Cuáles son un poco los desafíos en tu comunidad de los movimientos de mujeres campesinas? ¿Y cómo ves también los desafíos de por ahí de los movimientos de mujeres en las ciudades? ¿Qué diferencias encontrás? ¿Qué cosas las unen? Bueno, nosotras desde que empezamos con el movimiento, uno de los principios políticos era la transversalización de género y juventud. Y eso nos ha llevado a hacer talleres específicamente de las mujeres, conocer nuestros derechos, no solo a la tierra, a la producción, sino nuestro derecho político de participación política en el seno organizativo. Y hemos ido atravesando, bueno, generaciones con esa pelea, porque no era un compromiso local, sino a nivel internacional, como Vía Campesina es un principio, y hemos hecho protesta cuando por ahí de repente se había paneles y eran todos varones, y bueno, las mujeres hacíamos protesta, porque bueno, una cosa que esté escrito y otra la práctica, que es lo que cuesta, ¿no? El desafío es eso, nosotras asumir esa responsabilidad política y también hacer que los compañeros y las compañeras poco a poco vayan comprendiendo y dejando de tener ese privilegio que muchas veces para sostenerse eso generan violencias, y que, bueno, no está bueno si uno construye una organización como herramienta política para transformación social y de que, bueno, no estés contenida en eso, es como una cagada, diría. Vos vas a editar eso. No pasa nada. Pero eso, me parece que, bueno, de hecho, una anécdota. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de tener el primer programa o primer proyecto productivo han sido el Fondo Rotatorio Caprino. Y ese Fondo Rotatorio Caprino era destinado para las mujeres. Eran 10 cabras y un chivo, que a los 2 años tenía que devolver 10 cabras y un chivo para que otra mujer pueda acceder. Y bueno, eso hemos mantenido. Y eso, la verdad, ha sido una política que desde el inicio lo hemos tenido y ha sido muy, muy buena. Hoy por hoy vemos todas estas discusiones que estamos dando y que sí, el feminismo atraviesa, pero son los feminismos. Nosotras nos asumimos como feministas de la tierra, venimos de la producción, venimos de la naturaleza, bueno, como eje de cuidado central la madre tierra, y bueno, que es una lucha con otras y otras,
que sea un feminismo anticapitalista, antineoliberal, antipatriarcal y de construcción de una sociedad más justa, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con muchas y, claro, y incomodamos a quienes dicen que las campesinas nos juntamos con otra feminista y estamos sensibles, bueno, es porque le molesta que haya más conciencia de las mujeres y que las nuevas generaciones también estén demandando esos espacios. Y si hemos construido una organización campesina indígena, somos nosotras las protagonistas. Muchísimas gracias y felicitaciones por toda la lucha. Gracias. Muy bueno, muy interesante. Bueno. Muchísimas gracias por sus mensajes, sus comentarios, por la participación, por estar del otro lado. Recuerden, si les interesa el contenido, se suscriben al canal de Claxo TV, marcan la campanita y de esa manera se pueden enterar de las nuevas cosas que hay. Y entrando a claxo.tv van a encontrar un sinfín de materiales sinceramente muy, pero muy valiosos. Son miles de contenidos para poder disfrutar. Deja las plataformas de siempre. Entra en plataformas alternativas que realmente vale la pena. Francilene Martins es una mujer brasileña radicada en la Argentina. Es investigadora en estudios africanos y en estudios interdisciplinarios de la mujer, género, feminismos y etnia. También estuvimos hablando con ella de los desafíos de los feminismos afro. Escuchémosla. En primer término, muchísimas gracias y la verdad que siempre es un placer poder pensar una mirada de lo local, pero pensarnos regionalmente y entender que como región hay un montón de cosas que funcionan en conjunto y con conexión. ¿Cómo están pensando Brasil hacia la región y qué implican los últimos movimientos en Brasil para pensarnos como región? Mira, la verdad que en este momento, después de las elecciones del 30, particularmente que piensa Brasil, es una relación de gratitud a la región. Porque la verdad que los pueblos de Argentina, de Colombia, de Bolivia, de Chile, estuvieron presentes, nos acompañaron en esas elecciones y entendiendo la importancia macropolítica, micropolítica, económica, y también de avalo con la desigualdad. Porque la verdad que el desgobierno después de 2016 de un golpe, después de un desmantelamiento de políticas públicas, de cuestiones territoriales, de feminicidios, de aterrorizamiento con la cuestión de la comunicación, el fake news, una violencia extrema a nuestra democracia y a la nación. Entonces, nosotros como pueblos brasileños sabemos la importancia de nuestro país, la relación que estábamos en la economía, salimos del estado de pobreza para el sexto país de la economía mundial, de que hemos recuperado el aspecto educacional, el aspecto de la agricultura familiar, la recuperación de la diversidad, construcción de perspectiva agraria y de la agua, valorización de nuestros mares de pesca, una reconstrucción del país, fueron los últimos gobiernos hasta 2014. Después de 2014 que sufrimos el golpe, la verdad, los incendios, a nuestra historia, el Museo de Antropología incendiado, el Museo de la Lengua en la Amazonia, la verdad que un destrozamiento, un desgobierno desnecesario, sin contar ni la cuestión de riesgo que sufrimos muchísimo con la justicia, ¿no? Que colaboró una parte de la justicia con el golpe. Entonces ahí estamos sufriendo muchísimo el riesgo de perder la democracia. Volver la dictadura, por favor, no necesitamos eso como nación. Y obvio que dentro del conjunto de la patria grande, de la América del Sur, es riesgoso, por eso nuestros hermanos, países vecinos, estuvieron codo a codo con nosotros en esas elecciones y felices estamos
que pudo vencer por decisión del pueblo brasileño nuestro presidente Luis Inácio Lula da Silva. En toda esta situación de destrucción y de devastación, hace muy poco tiempo hablábamos con Ailton Krenak, que nos comentaba el impacto en las comunidades, por ejemplo, indígenas, el nivel de impacto a nivel medioambiental, digo, porque había esta negación de las lógicas medioambientales, pero sobre todo el impacto a nivel desigualdades. ¿Cuáles son los grandes desafíos para, no sé si cortar, pero en todo caso frenar el avance de las desigualdades en Brasil? El desafío es volver a tener la política de reconocimiento territorial como la posesión de las tierras, la reconstrucción de la flora, la hambre, ¿no? La recomposición del tejido humano, que eso es la mayor riqueza de una población. Y en el gobierno de Luis Inácio Lula da Silva estuvieron un reconocimiento identitario, territorial, todas las políticas públicas de salud, de educación. Y bueno, un avance también, porque dentro de las cosas todas negativas que ya sabemos, es que el pueblo indígena supusieron la resiliencia a seguir luchando. Tenemos 4 diputadas federales electas de la comunidad y de los pueblos originarios. Entonces, de la crisis también sacamos algo positivo. Obvio que era desnecesario tantas caídas, tantas pérdidas de vidas, tanta sangre derramada por con la bala de la guerra pública. Entonces, eso es muy doloroso. Volvemos al mismo punto, la destrucción de la democracia, ¿no? Porque no se puede se apropiar de las tierras tirando vidas. En ese camino, obviamente, el tema de los feminismos y las diversidades ha sido uno de los grandes ejes movilizadores de los movimientos sociales de mujeres a lo largo de nuestra América. Movimientos en Argentina, movimientos en Chile, en Colombia, en República Dominicana también con mucha fuerza, pero también en Brasil. ¿Cuáles son los desafíos hoy de los movimientos, de los feminismos y las diversidades? Pero agregando los movimientos feministas afro, que sabemos también la lucha que están llevando adelante. Claro, en realidad, cuando vos estás en República Dominicana, es un marco importantísimo, ¿no? Porque en Dominicana, a 32 años, se dio el marco de la conferencia del 25 de julio, que es el día que fue constituido de la mujer afro, latina y caribeña. En realidad, de todas nuestras agendas y necesidades, nosotras las mujeres, sea de qué etnia sea, las llevamos las luchas en el útero y en el hombro, en las espadas. Entonces, cada vez más nos fortalecemos. Es importante también salir de este lugar de responsabilidad nuestra, que los feminismos tenemos que dar cuenta de las transformaciones. La verdad que es mucho, es mucha responsabilidad, es muy doloroso. Mas valoro, ¿no?, que nosotras como mujeres de lucha seguimos avanzando en las responsabilidades, en la perspectiva de la transformación, de los cuidados y también de las agendas políticas. Cada vez más estamos en los partidos, en los movimientos, en las universidades, haciendo la transformación. Son 2 perspectivas. Todo lo que tomamos como desafío en esos 40 años que realizamos, que llegamos hasta aquí, todo lo otro que tenemos que seguir haciendo, mas también reflexionando que no es solo responsabilidad nuestra, la responsabilidad es de nosotros, nada más sin nosotros, referiendo todas las identidades. Entonces, basta que todo sea responsabilidad de las mujeres, la responsabilidad es de nosotros. ¿Y cómo es ese trabajo a nivel local? Porque entiendo que hay un desafío ahí de cómo reverse, reposicionarse, pararse de maneras diferentes. Digo, teniendo en cuenta cosas muy claras que inclusive en pandemia han tenido como una visibilización más grande, por ejemplo, el tema de las tareas de cuidado, que evidentemente que es uno de los grandes temas de este encuentro y que evidentemente se evidenció
que claramente el impacto es más fuerte sobre las mujeres y da la sensación que en los decisores de políticas públicas, sobre todo en los casos de muchos varones, no necesariamente abren esos espacios para poner en leyes, en debates concretos estas cuestiones. Claro, mira, traes elementos importantísimos. Yo quiero pensar en lugar de cuidado desde el lugar ancestral. Yo lo vi que durante la pandemia, el feminismo afrodescendiente, las mujeres que superaron resistir y resiliar sobre la cuestión escravocata, las mujeres que desde los lugares, de los espacios, de los terreros de candomblé, que superó tener resistencia a esto, a mantener una cultura de más de 500 años, de pensar la salud desde la fitoterapia, de pensar la reproducción de la agricultura, las mujeres rurales, pensar y compartir la comida, que eso no fue un tema menor de la pobreza, ni la pandemia. Entonces, desde este lugar, nosotras como mujeres afrodescendientes, rurales, indígenas, podemos reflexionar dentro de la pandemia lo que ya era una cosa gritante, ponerle numéricamente en toda región, que todos los movimientos de mujeres vienen con esas agendas, ¿no? ¿Por qué la necesidad de las políticas públicas? ¿Por qué no llegan las políticas públicas? No es minoría, que somos mayorías, las ribeirinhas, las quilombolas, las mujeres palanqueras, las mujeres de los candombleres, las mujeres agricultoras de familia. Entonces, lo que pasa es que ahora, a partir de ese momento de una crisis que tampoco vivimos nunca, la fase etaria de los últimos 40 años, una pandemia, entonces ahí sí da una visibilidad de cosas que ya gritábamos día a día. ¿Cuáles son entonces los desafíos generales hoy de los movimientos afro? ¿Cómo los interpretas y cómo los vives? Porque seguimos inclusive viendo situaciones muy complejas de racismo, muy estructural. Seguimos viendo cuestiones muy instaladas, sobre todo en sociedades que siguen hablando desde los blancos para los blancos. ¿Cuáles son esos grandes desafíos afro entonces? Mira, los desafíos afro, tenemos la agenda de Durban que está vigente todavía hace 25 años, 26 años con él, y que sigue vigente. Algunas cosas avanzamos. Las agendas afro son territoriales, ¿no? Porque ponele, en Brasil se avanza con la cuestión de las cotas, sí, y seguimos, y es una agenda que está en pauta cotidianamente, porque la branquitud tenta quitarnos nuestro derecho construido. Una cosa bien emblemática en las elecciones en Brasil fue candidatos que no son afrodescendientes, sí prescribí afrodescendientes para beneficiar de la cota de un recurso mayor para trabajar su campaña. Entonces, ser negro, negras, marronas y marrones es difícil, no es fácil. Entonces, todo tiempo está queriendo quitarnos nuestro derecho. Bueno, ponele, en Argentina, recién en 2013, se reconoce con una ley, ayer el 8, la ley 20.853, como reconocimiento de la población afroargentina. Bueno, siempre vamos a estar con el reclamo, mas también valoramos. Ayer también se pone una estatueta de María Vale dos Remedios. Eso no es un reconocimiento menor, es inclusive en la historia, es un revisionismo histórico que la comunidad afrodescendiente argentina, emigrante y diaspórica, viene trabajando en esos 30 años y hay un avance. Así como en Colombia, es un avance enorme que podamos tener una vicepresidenta, una mujer afrodescendiente, palanquera, que trabaja la cuestión ambiental. Entonces, hay muchos desafíos. Esa gobernabilidad ahora de Colombia, el desafío que sigue el presidente Lula, que nos dice, ¿no?, que va a recrear el Ministerio de la Etnia y que ahora separa los pueblos originarios y va a tener un ministerio solo con la cuestión étnica afrodescendiente y gitana, nos quedamos juntos, mas los pueblos originarios
12, una agenda, una carpeta solo. Entonces, eso es importante. Bolivia también con coordinadorías. Entonces, desde las coordinadorías, directorías, que se discute las políticas públicas, afrodescendencia, la agenda unificada, que es la agenda de desarrollo, reconocimiento y desenvolvimiento, que no es una agenda menor. Y bueno, nosotros desde los movimientos a fortalecernos cuanto movimientos, a institucionalizar también los cargos directivos, los cargos parlamentarios. Estamos alerta, atentos, atentas y atentes, que el poder bueno y nosotras también queremos. Muchas gracias y lo mejor para Brasil y para todos sus habitantes y sus habitantes, porque lo que pasa en Brasil repercute en toda América Latina, así que lo mejor para lo que viene. Muchas gracias, estamos, seguimos trabajando por una patria grande, unida, diversa, quién sabe un día unificada. Gracias. Muchas gracias. Todo. Lo comentábamos que vamos a hablar y a plantear el tema de la edición número 15 de la Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe. Y la primera entrevista que vamos a ver es Natalia Moreno Salamanca, directora del Sistema Distrital de Cuidado en la Secretaría de la Mujer de Bogotá, de la Secretaría Distrital de la Mujer de Colombia. Específicamente hay un programa que es fantástico, que tiene que ver con las manzanas de cuidados. Sorprendentemente, inclusive en Colombia hay mucha gente que no conoce exactamente de qué se trata. Espacios para cuidar a las que cuidan principalmente. Espacios de estudio, espacios de medicina, espacios de cuidado. Bueno, realmente un lugar, sin lugar a dudas, que podría marcar la cancha en otras partes de nuestra América, porque es algo inédito, es muy potente como fenómeno. Así que veamos esta entrevista con Natalia Moreno Salamanca, que nos da más detalles sobre qué son las manzanas de cuidado. Bueno, primero muchísimas gracias, un placer. En principio nos interesaría poder avanzar un poco con respecto al tema de los cuidados y específicamente el trabajo muy fuerte que vienen haciendo en Bogotá, que entiendo que en la dinámica de lo que sucede en otras partes de nuestra América realmente se transforma en un eje inédito de cómo se está trabajando ahí con el tema de cuidados. Bueno, desde que la alcaldesa Claudia López fue electa, fue un tema principal, se constituyó como un programa estratégico de la alcaldía en su plan de gobierno, era un compromiso que había adquirido en la campaña con el movimiento de mujeres y desde allí quedó con metas, 25 metas y 3.2 billones de pesos que en pesos colombianos es una buena, digamos, asignación presupuestal. De ahí creamos la Comisión Intersectorial, que fue una comisión donde por decreto se obligaba a 13 secretarías de 15 que tiene el distrito, casi que es todo el gabinete en pleno, a articular acciones para el sistema de cuidado. Empieza toda la definición del programa y luego lo echamos a andar en territorio, ¿no? O sea, no se queda solo en lineamientos, digamos, técnicos, como suele ser más del gobierno nacional, sino que los distritos, en este caso el distrito de Bogotá, pues tiene a cargo toda la implementación y la ejecución de los servicios. Ahí establecimos varias formas de operación de esos servicios, una de esas las manzanas del cuidado, que son la expresión del sistema de cuidado en los territorios, pero principalmente en la zona urbana de Bogotá. Para la zona rural hay otras estrategias, móviles, los buses del cuidado, pero las manzanas fueron como ese gran ícono del programa y lo son. A la fecha llevamos 12 manzanas del cuidado, ya hemos realizado más de 300.000 servicios en nuestras manzanas, hemos formado más de 10.000 cuidadoras, las hemos certificado en los saberes de cuidado, tenemos la escuela del cuidado para hombres, para que los hombres también aprendan a cuidar. No solo es un cambio de percepción, sino un cambio de comportamiento que implica dar herramientas para que aprendan a cuidar, ¿verdad? Tenemos servicios para las personas que requieren cuidado, priorizado en niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, dado que un principio, digamos, de nuestro programa es que los cuidados deben reconocerse como un trabajo, pero también como un derecho. Y por ende, nuestras poblaciones objetivos son las cuidadoras y las personas que ellas cuidan. Entonces, en las manzanas se encuentran servicios, tanto para quien cuida como para quien requiere cuidado, en una coordinación operativa, de manera tal que si la mujer quiere estudiar,
quiere tener un acceso a un servicio de bienestar, a natación, a escuela de la bici, a una asesoría jurídica, a un consultorio médico, porque las cuidadoras llevan años sin ir al médico, en los mismos horarios puede encontrar servicios para quien cuida, al tiempo, de forma simultánea, en el mismo lugar, cerca a sus lugares de vivienda. Esa es un poco la dinámica para atacar esa pobreza de tiempo. De otro modo, ellas no podrían salir de casa si no se les garantiza quien cuide, ¿cierto? Si no es cerca a su casa, entre otras cosas. ¿Cuál fue el lugar inicial de las manzanas de cuidado? La primera manzana fue en Ciudad Bolívar. Bogotá tiene 20 localidades. El compromiso de esta alcaldía es terminar una manzana por localidad. Y en el plan de ordenamiento territorial tenemos una meta de llegar a 45 de aquí al 2035. Los lugares donde escogemos, digamos, instalar estos pequeños centros de cuidado llamados manzanas del cuidado están definidos por varios temas. Primero, por densidad de cuidadoras, o sea, que sean zonas donde viven las mujeres cuidadoras no remuneradas. Segundo, que sean lugares donde viven las personas que ellas cuidan, o sea, personas mayores, personas con discapacidad, niños y niñas. Lo tercero, que haya pues, un criterio de pobreza o de vulnerabilidad económica. Y lo cuarto, que es muy importante, es que sean lugares donde la ciudadanía votó mediante presupuestos participativos. En Bogotá existe la figura de que la ciudadanía escoge el 50% de los presupuestos de las localidades, donde la ciudadanía haya escogido que se invierta en el sistema de cuidado. Son los cuatro criterios y según eso hemos venido pues, priorizando, hicimos un índice de priorización de manzanas y la primera fue en Ciudad Bolívar, que pues, como sabes es una localidad pues, de mucha vulnerabilidad, donde hay gran presencia de mujeres cuidadoras, donde llevamos todos estos servicios sobre los equipamientos públicos existentes o que no existían y que no necesariamente son equipamientos del cuidado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Ciudad Bolívar, la manzana se instala sobre un supercade. Los supercades son centros, digamos, de trámites que tiene el distrito, hay como 10 en Bogotá, y decidimos que ese centro de trámites tenía que abrir las puertas a la llegada de servicios como servicios de cuidado para niños y niñas, servicios de formación para cuidadoras, servicios de bienestar como la escuela de la bici, yoga, entre otras cosas, las lavanderías comunitarias que hacen parte también del sistema de cuidado donde las mujeres llevan su ropa, les lavamos la ropa, les secamos la ropa y en ese tiempo ellas se forman, terminan su primaria, su bachillerato o acceden a un espacio de respiro o simplemente no hacen nada, ¿no? Un poco ha sido también la idea de poder disfrutar del tiempo libre. ¿Cuál fue el impacto a nivel comunidad, por ejemplo, en ese espacio de Ciudad Bolívar, pero también en los otros? Digo, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que pudieron relevar después de este tiempo de trabajo? Bueno, particularmente el beneficio ha sido principalmente para las mujeres cuidadoras. Digamos que ellas dicen, hay un libro de testimonios en nuestra página web que es hermoso, que se los recomiendo poder leerlo, pues que nunca habían sentido que una política o el gobierno pensara particularmente en ellas, ¿no? Cuando ellas se acercan a las manzanas les explicamos que son trabajadoras del cuidado, pues hacen un rol, digamos que no se ha reconocido como un trabajo y por ende las cuidadoras no se reconocen como trabajadoras del cuidado. Es lo primero, que el programa está centrado en ellas, que les agradecemos haber cuidado de los niños, sus hijos, sus hijas, sus papás, su familia, los animales, en fin, ¿cierto? Todo el agradecimiento, digamos, por haber asumido ese rol, pero también como invitándolas a pensar en ellas, ¿no? Nuestro eslogan es cuidamos a las que nos cuidan. Entonces las cuidadoras vienen, transforman su vida, por fin generan una identidad, entienden la importancia de su trabajo, eliminamos un poco la frase de ¿qué hace usted? No hago nada, me quedo en casa. Digamos, ese ha sido parte del cambio cultural y pues vuelven a tener bienestar, ¿cierto? Porque acceden desde psicología, citas médicas hasta volver, digamos, a hacer ejercicio, entre otras cosas. Pueden terminar su primaria y su bachillerato, que había sido un estudio frustrado por las altas cargas de cuidado, y también tenemos servicios de generación de ingresos. Entonces, es un impacto, digamos, principalmente sobre las mujeres, pero también sobre quienes ellas cuidan, porque también hay una serie de servicios para ellos y ellas dentro de las manzanas del cuidado. ¿Y cuál es? A ver, entiendo que hay una posibilidad de trascendencia de un proyecto con estas dimensiones y todo el trabajo que vienen haciendo, que excede Bogotá, excede Colombia y se puede pensar en lógica de Latinoamérica y del Caribe, digo. Cuando cuentan, cuando llevan a otros lugares, ¿qué otras experiencias pueden empezar a armarse en otros lugares en base a, seguramente, los encuentros que han tenido con colegas o gente de otras partes de nuestra América? Claro, creo que pues, el tema de esta conferencia, justamente en la que estamos hoy, de la CEPAL y de ONU Mujeres,
es construir sociedades del cuidado. Y hay una diversidad enorme en América Latina, pero el tema está puesto en la agenda pública. Por fin, digamos, se reconoce en esta dimensión que las sobrecargas de trabajos de cuidado es, en definitiva, la desigualdad estructural de la desigualdad de género. Si no redistribuimos los cuidados, las mujeres vamos a tener pobreza de tiempo que no nos va a permitir ni estudiar, ni trabajar, ni tener autonomía económica, ni participación social. Entonces, esta es como la raíz de esa desigualdad, ¿cierto? De manera que hoy todos los gobiernos se esfuerzan por lograr equilibrar, digamos, las cargas de cuidado, desnaturalizar que es un trabajo de las mujeres, una habilidad de las mujeres, y que por el contrario, pues todos y todas requerimos cuidado y por ende debemos aportar, que debemos cuidar en igualdad. Entonces eso tiene muchas expresiones, depende de si es el nivel nacional, el nivel local, si se cuenta o no con infraestructura para el cuidado, como lo tenemos en Bogotá, que ha facilitado mucho la construcción de las manzanas del cuidado, o si por el contrario, como lo decía el ministro de Obras Públicas esta mañana en un foro de la Argentina, pues tienen que empezar por construir la infraestructura del cuidado. Es un tema transversal, digamos, que toca la política económica, la política social, en el que pues claramente hay mucho compromiso y creo yo mucho futuro en la región para la igualdad de género. Muchísimas gracias y felicitaciones por todo el trabajo. Muchas gracias, un saludo a todos los televidentes de Claxo. Continuamos en el InfoClaxo número 126, lo habíamos anunciado al principio del programa. Pablo Omaro, nuestro columnista habitual, director de investigación de Claxo. Hoy creo que con varias novedades, ya le vamos a preguntar por dónde va. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien, Gustavo. Aquí miércoles a miércoles, siempre conversando y siempre dispuesto a compartir contigo y con los que nos vienen siguiendo por los diferentes canales de las redes sociales. Bueno, Pablo, vemos muy dinámico ahí en la web de Claxo, obviamente de los grupos de trabajo de los cuales ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero también de las convocatorias de becas y de los resultados de las producciones que se generan a partir de las becas. Creo que hoy tenemos algo por ese lado, ¿no? Exactamente, Gustavo. Sí, creo que está bueno. Bueno, sin duda que los grupos de trabajo siguen trabajando, valga la redundancia. Y de paso decimos, porque lo hemos tratado creo que hace dos o tres InfoClaxo, que sigue la evaluación de las nuevas postulaciones. Y creo que en la próxima aparición en InfoClaxo ya tendremos ahí novedades y algunas primicias para poder compartir. Pero como tú dijiste, hoy nos vamos a concentrar en otro de los programas o de las áreas vinculadas con investigación en Claxo, que son las convocatorias de investigación, normalmente o usualmente conocidas como las becas de investigación que otorga Claxo. Y justamente un formato de difusión de sus resultados, de los resultados de las investigaciones, que es distinto al del libro, digamos, que es menos habitual y que busca llegar, quizás como los formatos audiovisuales o las piezas para redes sociales, busca llegar a otros públicos, ¿no? A públicos más amplios, a públicos más diversos, inclusive poder trabajar o poder incidir con decisores o con formuladores de política pública que muchas veces no van a leer un libro, para ser sincero, de 250 o de 300 páginas, pero sí pueden familiarizarse con este tipo de documentos y que son los llamados PLAS, y si podemos ir ya a eso específicamente, sí que son las políticas y lineamientos para la acción. Eso quiere decir PLAS, una sigla que hemos creado. No es algo nuevo, para ser sincero, pero sí en los últimos meses, en los últimos tiempos, los hemos como reformulado y relanzado. Por ejemplo, una novedad es que ahora tienen número de ISBN. Entonces, cada PLA tiene un registro editorial que lo convierte en una pieza editorial única y por lo cual el autor, por supuesto, lo puede registrar, puede tener, bueno, su digamos, registro en los sistemas científicos, en los currículum académicos, etcétera. Eso es una de las innovaciones. Después leímos un diseño novedoso o lo rediseñamos también los últimos meses y trabajando en conjunto con el área de comunicación, con la dirección de digamos, comunicación, también repensamos la difusión por redes sociales que tienen estos documentos o estas políticas y lineamientos para la acción. Así que creo que puede ser interesante quizás presentar el formato en general, lo van a encontrar, como tú dijiste, en la página web, y quizás conversar sobre estos PLA o estos documentos que se lanzaron la semana pasada, hace tan solo 8 o 9 días, y que están recién saliditos para que la gente los pueda conocer.
En ese sentido, Pablo, pensaba qué potente que es en esta lógica no solamente de tener discursos con respecto al acceso al conocimiento, la difusión del conocimiento, la difusión de la ciencia, sino también generar producciones bien concretas que permiten que más gente pueda acceder a ese conocimiento para que tenga relevancia, pero también para que tenga impacto en territorios. Digo, qué importante en este sentido que no sea, porque digo, en varias ocasiones hemos hablado contigo, también con Laura Robel y bueno, con Karina Batiani también, con respecto al acceso abierto y la importancia de pensar en una ciencia enmarcada en el acceso abierto, con todas estas propuestas que ya nos has comentado en varias oportunidades relacionadas con el acceso al conocimiento, los sistemas de publicación. Pero qué bueno armar dispositivos de comunicación potentes en ese sentido y abiertos a más gente. Exactamente, Gustavo. Tiene que ver con esto, con poder llegar a más públicos, a más grupos sociales, a más personas interesadas que justamente quizás están más receptivas o están más abiertas a recibir estas comunicaciones o estos formatos de otra manera que lo que suele ser usual, que es cuando uno investiga, publica un libro, digamos. Es como el caminito más clásico o más tradicional. Y esto tiene que ver, sin duda, con el acceso abierto. Tiene que ver también, como hemos conversado con Laura Robelli, con la misma Karina Batiani, con Dominique Babini también, sobre ciencia abierta, o sea, una concepción más amplia que solo el acceso abierto, sino cómo producir ciencia abierta, ciencia articulada con la sociedad. Y tiene que ver también con un área que en los últimos meses hemos desplegado, que es la movilización del conocimiento, porque esto también es movilizar el conocimiento. O sea, no movilizarlo de llevarlo geográficamente a un lugar, pero sí movilizarlo digitalmente y virtualmente para impactar en otros públicos. Entonces creo que esto está bueno porque habla de esta preocupación que tenemos en Claxo, articulada, ¿sí?, de promover el acceso abierto, promover la ciencia abierta, promover la movilización del conocimiento y también promover, que quiere decir todo lo que dije recién, el acceso, entonces, o la llegada o el impacto hacia otros públicos. Y justamente, bueno, estamos proyectando seguramente en lo que venía ahora, pero digamos justamente estos documentos que estamos presentando son el resultado de esta convocatoria. Sí, como ven, noviembre de 2022, salió hace 8 o 9 días, realmente hace muy, muy poquito, que tiene que ver con los derechos humanos y la consolidación de la paz como dimensión para el fortalecimiento de la democracia. Que también, Gustavo, lo hemos conversado previamente, porque aunque no parezca, a veces hacemos como una preproducción también de esto, no digo parece, sin duda, pero a veces parece que estamos como más improvisando, pero conversamos antes con Gustavo, con Eric, con todo el equipo. Digo, tiene que ver también con el seminario que organizamos hace 2 viernes en Bogotá, ¿no? O sea, justamente con una temática muy, muy similar, que era diálogos por la democracia, la memoria y la verdad. Bueno, sin duda que esta cuestión de derechos humanos y consolidación de la paz como dimensiones para el fortalecimiento de la democracia también se articula, digo, para ver que las prioridades Claxo también se van articulando con la red de centros miembros, en este caso la red de centros miembros de Colombia, Ecuador y Venezuela, con los grupos de trabajo y con las convocatorias de investigación, ¿no? Ahí tenemos un problemita con el audio. Ah, pero mirá, okay. Ahí tenemos un problemito con mi audio, pero ya estamos correctamente. Nos comentabas entonces en relación a lo sucedido en Colombia, a estos play y esta particularidad. Y tengo que decir, porque veía el cierre de esta convocatoria de la que ahora están los PLA, que realmente fue hace muy poco tiempo y ya es la generación de una producción con incidencia, con investigación. Digo, realmente hay una dinámica de mucha velocidad en la preparación de estos materiales para que realmente empiecen a circular estos conocimientos. Totalmente, Gustavo, sí. O sea, justamente es una de las posibilidades que nos permite, de las posibilidades que nos permiten este formato de PLA, que es justamente, digamos, publicar o difundir en un corto tiempo, en un lapso de pocos meses, de 2-3 meses máximo, hacer una difusión, inclusive a veces más rápido, hacer una difusión de los resultados, cosa que publicar en un libro o inclusive a veces producir un video te puede llevar un poco más de tiempo por la postproducción, por la calidad de las imágenes en el caso de lo audiovisual, o en el libro, obviamente, por todo el proceso editorial complejo que implica publicar un libro, que lleva 4, 5, 6 meses y a veces mucho más. En cambio, estos formatos permiten que en poco tiempo, un máximo de 2-3 meses, a veces menos tiempo, podamos justamente
tener, sí, tener esto, este resultado ya digamos a la vista, ¿no? Lo cual sin duda que es muy importante. Pablo, si te parece, ahí estamos viendo, tú nombrabas también diálogos por la democracia, lo sucedido en Bogotá, Colombia, hace una semana y poco. Bueno, ahí invitamos a la gente con el comentario de Pablo a que pueda ver este material que se estuvo realizando en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, con la participación realmente de muchos académicos, académicas muy, pero muy interesante. Bueno, el material ahí en Claxo TV, también en el YouTube de Claxo para que puedan verlo. Pero Pablo, ¿te parece que volvamos al PLA? Coméntanos entonces específicamente estos materiales, porque entiendo que son varios, pero bueno, nos comentarás ahí con un poco más de detalle lo que se pueden llegar a encontrar, que obviamente está ahí en Claxo, en Claxo.org. Exactamente, en Claxo.org, cuando van a la parte justamente de becas, porque usualmente lo conocemos como becas, este programa de convocatorias de investigación, digo, van a becas, y dentro de becas, el desplegable, solo hago el caminito para que lo puedan ver, van a resultados de las convocatorias de investigación, ahí lo estamos viendo, digamos, en pantalla, y justamente van a tener estas publicaciones, estos PLA, que son estos seis PLA que estamos ahí conociendo, ¿sí? Uno vinculado con la violencia policial, sobre todo, sí, violencia policial que, digamos, tiene que ver justamente con cómo concebir la violencia policial como una amenaza hacia la democracia, ¿sí? O sea, cómo pensarla justamente como una de las amenazas. Y tanto ahí hay una mirada más histórica de la violencia policial, digamos a nivel histórico, como también la violencia actual. Está situado sobre todo en Montevideo, en Uruguay, o sea, es un estudio más de caso o de una dinámica urbana particular, pero bueno, digamos, creo que es un documento muy, pero muy importante, aparte hecho por dos excelentes investigadores, investigadoras, digamos, uruguayas, que están trabajando en toda esta cuestión de conflictos y violación a derechos humanos en un barrio popular, en el barrio Marconi de Montevideo, como la gente va a poder ir viendo. Hay un segundo documento que también estamos viéndolo ahí, que está más situado en México, como ven también una diversidad regional importante que es la que tenemos en la red Claxo, ¿no? Esta capilaridad que da la red Claxo, en este caso centrado en el estado de Guerrero, ¿sí? En México, y más vinculado, ¿sí? no tan vinculado como el otro en la violencia policial, sino en la cuestión del racismo y las violencias múltiples contra los pueblos indígenas y contra las mujeres afro-mexicanas. Estoy dando solamente como un pantallazo muy, muy general de cada una, porque no hay tiempo para profundizar, ¿no? en todas, pero esto tiene que ver entonces con la violencia, con el racismo, con la violencia racializada, en este caso hacia mujeres indígenas y hacia afromexicanas o hacia mujeres afromexicanas, que también tienen el rol de defensoras comunitarias. Acá hay una vez, por ejemplo, en Colombia, discutíamos mucho sobre las mujeres defensoras de sus territorios, ¿no? Esta feminización de la defensa de la vida, esta feminización de la defensa de las comunidades y los territorios que se ve en este segundo documento, ¿sí? De justicia y construcción de paz vinculada con pueblos indígenas, como decimos, y con afromexicanas. Nos movemos al tercero, que se desplaza hacia la Amazonía o hacia la Amazonia ecuatoriana. Sí, otra vez un desplazamiento geográfico para ver la amplitud de cobertura que digamos tenemos en Claxo, y en este caso justamente, bueno, tiene que ver obviamente con la fractura de la paz o con las amenazas de la paz a partir del extractivismo, a partir del modelo productivo extractivista, en este caso vuelvo a decir, basada en la Amazonía o en la Amazonia ecuatoriana, y cómo también el accionar de movimientos sociales diversos, como la CONAIE, como la Federación Ecuatoriana de Indígenas Evangélicos, como la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras en el Ecuador, van disputando territorios y van disputando estos modelos
de desarrollo extractivista, que justamente, según este planteo, no solo degradan el ambiente, no solo perjudican muchas veces el bienestar social, sino que también amenazan la paz, porque profundizan la conflictividad social en los territorios. Es decir, este extractivismo lo que hace es profundizar la conflictividad social de los territorios. No sé, Gustavo, si hay tiempo, nos movemos hacia el cuarto documento. ¿Vale? Me vas guiando, sí, yo estoy yendo lo más rápido posible. Nos vamos hacia el cuarto documento, que se desplaza ahora hacia Colombia, sí, nuevamente en esta diversidad geográfica que tiene Claxo, y habla del rol de las mujeres y de los feminismos, de los movimientos de mujeres en las rebeliones, en los estallidos sociales colombianos, sobre todo en el 2021, aunque tomando el periodo 2019-2021, sí, como este periodo de gran movilización social que se produjo en Colombia y que también parte del nuevo gobierno triunfante tiene que ver con la expresión de una revitalización del movimiento social y de la protesta social en Colombia. En este caso, vuelvo a decir, concentrándose en el rol de las mujeres y en el rol de los feminismos en estos movimientos. Nos movemos hacia el quinto documento que tiene que ver, bueno, seguimos en Colombia, en este caso centrándonos en las juventudes, ¿sí? y este acercamiento académico-político a los procesos organizativos y las redes activistas juveniles en el Valle Colombiano, cerca de la ciudad de Cali, para los que no se ubican tanto, digamos, en Colombia. Y justamente también tiene que ver con, en este caso, justamente con lo que decíamos recién, con la articulación entre movilización social y política pública, porque se ve cómo el plan de desarrollo juvenil que el nuevo gobierno colombiano, como se ve, es un documento de mucha actualidad, es situado ahora en el 2021-2022, cómo el plan de desarrollo juvenil que el actual gobierno colombiano está impulsando, en parte expresa estas movilizaciones de los colectivos juveniles dados en el 2021 y 2022, digamos. Cómo se puede ver una articulación entre movilización social y políticas públicas de juventudes, sí, en el caso colombiano, tomando la experiencia del Valle colombiano, pero no solo en el Valle, sino por supuesto como un rasgo mucho más general. Y nos movemos al último de los publicados, al sexto, que es un documento un poco más general, que digamos, tiene que ver, digamos, justamente con cuestiones de la consolidación, digamos, de la paz y la garantía de derechos a partir de las disputas de poder que se dan, en este caso en Chile, ahora bajamos hacia el sur, en las trayectorias de mujeres mapuche en dos regiones del sur de Chile. También un tema de mucha actualidad, porque sabemos que la nueva constitución chilena expresaba una fuerza de las nacionalidades y una fuerza de las luchas del pueblo mapuche, ¿sí? Y entonces tiene que ver también con esta posibilidad, ¿sí? de poder pensar cómo las disputas políticas de las mujeres mapuche tienen que ver justamente con la garantía de derechos y con los procesos que se van dando en el sur de Chile. Me quedaría por acá. Perfecto. Pero creo que más o menos dimos como un pantallazo de los documentos que ustedes pueden encontrar. Por supuesto que hay muchos más, sí, pero estos son los documentos de la última convocatoria y más recientemente publicados, que ustedes pueden encontrar entonces en el sitio web Claxo, junto con otros tantos documentos, porque luego de cada convocatoria, desde el 2019, luego de cada convocatoria publicamos estos documentos. Pero vuelvo a decir, ¿por qué los presentamos ahora, 3 años más tarde? Por un lado, por la vigencia del tema y por la articulación con el seminario que dijimos, pero también para presentar públicamente, para presentar en sociedad este relanzamiento de estos PLA, como le decimos, políticas y lineamientos para la acción, con ICBN nuevo, con un rediseño gráfico y estético y con una nueva difusión en redes sociales que, por supuesto, trabajamos de modo articulado con el área de comunicación de Claxo, ¿no? Clarísimo, Pablo, y realmente muy interesante porque son muchos materiales y me gusta ese ida y vuelta entre cuestiones de coyuntura, pero que tienen profundidad en el tiempo y que pueden ser analizados con lógicas de profundidad. Y ahí la verdad que se nota el trabajo enorme de buscar temáticas que evidentemente tienen anclaje en una cuestión coyuntural,
pero que tiene una lógica de profundidad que permiten entender otras complejidades y no en la lógica de hecho noticioso, sino de profundidad académica, de investigación. Así que la verdad que súper valioso. Seguro has convencido a más de uno y de una a que ingresen a la web de Claxo para que vean estos materiales, para que se interesen un poco y que puedan profundizar en alguna de estas cuestiones. Excelente, Gustavo. Es un poco esta idea, ¿no? O sea, digamos, promover investigaciones, por supuesto, rigurosas, relevantes y significativas que articulen temas de prioridad coyuntural o temas de coyuntura muy relevantes con densidad histórica, con densidad teórica, con densidad conceptual. Es decir, no hacer un sobrevuelo superficial por los temas, sino cómo conseguir comunicar para públicos amplios investigaciones rigurosas, ¿no? Investigaciones profundas, densas, rigurosas, pero que no necesariamente tienen que estar comunicadas en un lenguaje súper encriptado y súper codificado, sino hacer un esfuerzo por comunicar esas investigaciones rigurosas, o sea, vinculadas con temas de coyuntura y en un lenguaje lo más sencillo o lo más abierto posible, ¿no? Gracias, Pablo. Un placer como siempre y nos volvemos a encontrar en 15 días. Ya estamos en la recta final del año y de la temporada 3 del Infoclaxo, pero bueno, nos volvemos a encontrar en 15 días. En 15 días, casi para brindar, nos encontramos, Gustavo, como siempre, a disposición y muchas gracias. Gracias, Pablo. Un abrazo. Pablo Bomaro, director de investigación de Claxo, aquí con nosotros en el Info Claxo en vivo y con estas novedades en serio muy valiosas, claxo.org. Entren ahí, fíjense, compartan, distribuyan, tómense de la mano de estos materiales para poder distribuirlos porque realmente son súper, pero súper valiosos. Nosotros separamos y ya estamos ahí sí, en la recta final, no del año, sino del InfoClaxo del día de hoy. Y estamos llegando al final del programa, el programa número 126 de esta tercera temporada del InfoClaxo. Realmente muchísimas, pero muchísimas cosas bien valiosas para quedarse. Si te interesó el contenido, compartirlo no es por nosotros, es por ustedes. Es por la posibilidad que se difunda el pensamiento crítico desde otro lugar, con otros testimonios y con otra gente de la que habitualmente se le da voz y micrófono para hablar en los medios de comunicación. Y recordá que este contenido está en acceso abierto y libre. ¿Qué significa eso? Que no solamente podés compartirlo, sino que podés agarrarlo, subirlo a otro lugar y distribuirlo y generar otros contenidos con estos materiales, porque esa es la intención, que el conocimiento circule. Nosotros nos despedimos y nos volvemos a encontrar en una semana, pero este programa no se hace solo, se hace con un gran equipo: Guido Fontán, Eric Domerg, Noelia Crossi, Ángel Dávila, Sebastián Higa, Marcelo Giardino, Cristian Iturricha, Alejandro González, Paola Oliveira, la responsable de nuestro InfoClaxo en portugués. Y ahora sí, nos despedimos y hasta la próxima, dentro de una semana, cuando volvamos a abrir el espacio de Claxo TV para hacer el InfoClaxo, para seguir pensando nuestra América. Mi nombre es Gustavo Lema y les agradezco mucho por estar del otro lado. Chau, hasta el próximo miércoles.